Se inauguró curso de bombero 1 en el auditorio Juan Balcázar de la institución. El capitán Pedro Reyes, jefe de instrucción, dio la bienvenida a cada uno de los presentes. Hoy avanzamos un peldaño más en pos de la superación y logro de la excelencia al servicio de la comunidad huaquillense. Con este acto sencillo pero muy significativo, estamos realizando la inauguración del curso de bomberos 1 con la asistencia de 30 participantes, cuyo objetivo es lograr unificar conocimientos entre todos los compañeros. El jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Huaquilla, el ingeniero Wilson Ugarte, detalló que es un requisito obligatorio el realizar este importante curso a nivel nacional, el mismo que dura 6 días con teoría y práctica. Presentó a los capacitadores. Iniciamos esta mañana el curso Bomberos 1, curso básico de capacitación que todos los bomberos del país deben de aprobar. Participan de este curso 30 valerosos bomberos entre rentados y voluntarios de esta ciudad. Este curso tendrá una duración de 6 días en horarios de 8 de la mañana hasta las 18 horas, con una carga horaria de 40 horas distribuidas en cada uno de los módulos a dictarse, los cuales comprenden parte teórica y práctica. Para esta capacitación se ha escogido instructores debidamente calificados y avalados por los organismos correspondientes, liderados por el señor capitán de bomberos Leonardo Izquierdo, Eric González, de nacionalidad chilena, y Luis Alarcón y Eduardo de la Torre, de Guayaquil. Todos ellos capacitadores externos de la Academia de Bomberos de Guayaquil. Es nuestro deber capacitar a los bomberos para que les sirva como la herramienta más importante que deben de tener al llamado de una emergencia, para salvaguardar vidas como verdaderos guerreros del fuego. Por otro lado, el jefe provincial Luis Barreto habló de una sola malla curricular. El objetivo es dar un mejor servicio a la comunidad y que habrá más capacitaciones en el año. Es de suma importancia para nosotros los bomberos de la provincia del Oro, ya que por primera vez, de una manera organizada, consensuada y con el aval de la Escuela de Perfeccionamiento Coronel Ingeniero Hugo Riloa de la ciudad de Machala, se va a llevar a efecto un curso de capacitación y entrenamiento para todos los bomberos rentados y voluntarios de mi provincia, con un solo pensum de estudio, con una sola malla curricular, con el único objetivo de que todos los bomberos tengamos un solo conocimiento, para que no existan bomberos pequeños, medianos o grandes, y con este conocimiento podamos hablar el mismo idioma a nivel provincial y tener el mismo objetivo. Y de esta manera, de una manera profesional y técnica, dar un mejor servicio a nuestra comunidad, motivo por el cual este curso lo hemos denominado Bombero 1, que es el inicio de una serie de capacitación que a lo largo del año la tendremos y la vamos a seguir coordinando. El suboficial de la Policía de Tránsito, Julio Chacón, felicitó esta capacitación del Cuerpo de Bomberos en este importante curso. ¿Qué importancia tiene la capacitación? Porque dice que la educación es el éxito para que un país tenga desarrollo. Y en este caso, hablando de la humanidad, es el desarrollo mental de cada uno de los integrantes del Cuerpo de Bomberos. Es por ello, quiero felicitarles a ustedes, valientes hombres que quieren participar en el conocimiento de este cuerpo de bomberos de este cantón Huaquillas. El peor enemigo para ustedes es el fuego, y con el fuego no se juega, y para eso hay que prepararnos. Si estamos preparados, vamos a darle guerra al fuego. Si no, lastimosamente, el fuego va a ser nuestro enemigo. Del auditorio Juan Balcázar, Mauro López Tevedoro.